¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Yo no me voy a mover mucho en el vídeo de hoy. No me voy a mover mucho porque si me muevo, tanto por aquí, como justo aquí detrás, tengo la casa hecha una mierda. Así que voy a intentar disimular como haciendo ver que Cumberland Tea está fantásticamente bien. En fin, la cosa de hoy va de un vídeo que he estado montando todo el día de hoy que vais a ver mañana en youtube.com/valentisanjuan. youtube.com/valentisanjuan. Suscribíos, hombre, que donde estáis ahora es un youtube.com/valentistaloco, que es el canal diario y el otro es el canal principal. O sea que a ver si os suscribís a youtube.com/valentisanjuan. Mañana, a eso de las 8 o 9 de la noche, cuelgo un vídeo que es el vídeo final de la maratón de Barcelona con Raquel, que es a la chica a la que tuve la suerte, la fortuna y el placer y el orgullo y todo, de poder empujar durante la maratón de Barcelona. Y hoy que he estado montando este vídeo, me he dado cuenta que hay algo que no sale en el vídeo que veréis mañana y que tenía muchas ganas de contaros, porque es lo que me ha venido a la cabeza durante todas estas horas de montaje y durante toda esta semana que he vivido después de tener el premio de poder estar en esa maratón. Y es una cosa muy sencilla, que a veces, y eso me pasa a mí seguramente porque soy un sobrao y un chulo y me pienso que siempre soy mejor que todos y que lo hago todo bien y tal, ¿no? Y entonces de repente vas a este tipo de cosas que pueden tener un punto social o un punto solidario, ¿no? O un punto donde tú crees que vas desde tu superioridad, ¿no? Voy a echar una mano a esta gente y que están ayudando, que tal, con no sé qué. Y venga, voy a hacer la buena acción del mes y voy a ayudar. Y la gran sorpresa que te llevas en todo esto es que, y me pasó igual el año pasado, pero yo creo que este año ha sido todavía más bestia en la maratón, con Raquel, con toda la gente de Corre Amb Mi, con Ángel, con Martí, con Pilar, con toda la gente que me crucé por ahí, evidentemente Alejandro, Jesús, Manuel, todos, tanto los que empujaban como los que eran empujados. Que es que yo me iba ahí pensando que yo iba a ayudar a alguien o, yo qué sé, a hacer feliz a alguien o a hacer sentir especial a alguien. Y después de esas 4 horas, y después de ese día, y después de llegar a casa, y después de ponerme a montar el vídeo, y de pensarlo y verlo, me di cuenta que no, que joder, que desde el minuto uno que llegué, hasta que acabó todo esto, el que se sintió especial fui yo, y el que se fue más feliz fui yo, y el que aprendió algo fui yo, y al que ayudaron fui yo, y el que se fue más humano fui yo. Y pensé, joder, macho, qué suerte que Alejandro me invitara aquí, qué suerte haber conocido a Alejandro a través de Jesús, qué suerte haber conocido a toda esta gente de Corre Amb Mi y qué suerte de estar ahí tirando, no de, sino con Raquel. Hay algún momento que le decía, Raquel, que ahora vas a tener que empujarme tú. Y en el fondo, metafóricamente, la cosa era así. Había muchos momentos que piensas, me voy a ir para casa que no puedo más. ¿Y qué coño? Tirabas una sonrisa un tal. Hasta el punto que me di cuenta que esto no lo he hablado ni con Alejandro, que es quien me enlazó con Corre Amb Mi, ni con los padres de Raquel, pero ya está la decisión tomada, ¿eh? Que mañana cuando publique el vídeo voy a hablar con ellos, voy a contactarles para a ver si les parece bien que una vez a la semana, por ejemplo, cuando yo salgo a correr por aquí, porque somos vecinos con Raquel, putas casualidades de la vida, pues bueno, casi vecinos, estamos aquí en el mismo barrio, Poblenou, pues si les apetece y si les parece bien que uno de esos días a la semana, o cuando ellos quieran o cuando Raquel quiera, pues pueda sacarla por ahí a pasear un rato, a charlar un rato, a reírnos y a seguir compartiendo carreras. Quizá no cuando haga más frío, sino más por la tarde o así, pero joder, ya os digo, muchas veces crees que haces algo y que vas a ayudar a alguien desde tu superioridad, ¿no? O desde tu normalidad o desde tu, ay sí, voy a ser aquí buena persona, y te das cuenta que no, que te ayudan a ti. Así que toda esta chapa de vídeo es para deciros que mañana youtube.com/valentisanjuan va a estar este vídeo, pero sobre todo que, coño, hagáis este tipo de cosas porque son impagables y porque cuando estás ahí no te das cuenta y te piensas que, ay no, ahora tengo que ser solidario. No, es que no. Es que nos equivocamos. Una vez vas ahí, en todo este tipo de cosas, coño, el premio te lo llevas tú. Así que ya lo sabéis.